El gobernador Manuel Velasco Cuello reconoció que el trabajo conjunto entre el sector turístico empresarial, los tres niveles de gobierno y la sociedad permitió que el periodo vacacional de Semana Santa arrojara resultados positivos para Chiapas. Tras destacar que la entidad cuenta con una gran diversidad de maravillas naturales, el mandatario resaltó que el compromiso de redoblar esfuerzos para atraer más turismo a través de una mayor promoción, conectividad y coordinación con el ramo ha generado estrategias que fortalecen a la entidad en esta materia, como es el caso de la reactivación del fideicomiso para la promoción turística. Por su parte, el secretario de Turismo, Mario Ubense Rojas, explicó que Chiapas recibió a 629.344 visitantes, es decir, 43.486 visitantes por arriba de lo registrado en 2016, que fue de 585.858, que representa un incremento del 7% en afluencia respecto al mismo periodo en el año anterior, y se traduce en 14% más de derrama económica, pasando de 1.976 millones a 2.291 millones de pesos. Agregó que los destinos más visitados fueron San Cristóbal de las Casas con 108.350 visitantes, seguido de Tuxtla Gutiérrez con 78.204 y Palenque con 65.472. Asimismo, Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez, Puerto Arista y Tapachula, entre otros sitios turísticos. El titular de Sectur puntualizó que la medida de ocupación hotelera fue de 72%, teniendo su punto más alto los días 13, 14, 15 y 16 de abril, cuando se registraron ocupaciones de hasta el 95% en destinos como San Cristóbal de las Casas y 93% en Palenque. Por ello, la Secretaría de Turismo junto a las Asociaciones de Hoteles, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Capítulo Chiapas, y la Canaco Servitur de Tuxtla Gutiérrez calificaron como favorables estos resultados. 10 Noticias.